this opportunity, we will study about present perfect continuous. But we'll see only the affirmative sentences using since and for. Let's read the information or the definition. We use the present continuous or present perfect continuous in the affirmative to talk about something that happens repeatedly or continuously for in the past until now. If you see, we have a timeline. We have in this, and we have a past, and here we have the present. ¿Qué es lo que utilizamos con la definición? Que el presente perfecto continuo se utiliza para hablar sobre algo que sucede repetidamente o continuamente en el pasado hasta el presente. En la timeline o línea de tiempo, ven que hay un punto donde comienza la actividad. Y la actividad viene recorriendo, recorriendo, recorriendo hasta que llegamos al presente. Nos indica que esa actividad fue en el pasado, pero que todavía se sigue realizando hasta ahora, en el presente. El uso del since y el uso del for lo definimos de esta forma. Since is a point in the past time. Que si cuando lo utilizar, since debo de saber que es sobre un punto que sucedió en el pasado. Como por ejemplo, una fecha, 1994. Arrancó esa actividad en ese año, pero que hasta la fecha continúa. Eso es lo que me está diciendo a mí. Cuando utilizo el present perfect continuous, el otro también es cuando nos ubicamos en una hora específica. En este ejemplo tenemos 9 o'clock, que sigue a las 9 de la mañana, 9 de la noche, arrancó la actividad y hasta ahorita continúa. Y cuando utilizo for, se utiliza for a period of time. Otro uso de for solamente se puede utilizar en el simple pasado, pero en este caso lo vamos a utilizar en el present perfect continuous. Vean los ejemplos que tenemos. Cuando yo me refiero a 5 minutes, algo que comenzó hace 5 minutos, o 2 weeks, hace 2 semanas. Entonces, notemos que así es como vamos a ir nosotros utilizando el uso del present perfect continuous with since and for, pero solamente affirmative sentence. Vean la estructura. La estructura es bastante larga, pero debemos de tener mucho cuidado porque vamos a tener que estar utilizando los pronombres tanto en primera, segunda y tercera persona. Arrancamos con el subject. Encontramos que el subject es aquel en el cual yo utilizo pronombres como I, you, he, she, it, we, and they. Después utilizo have y has. Have y has van a utilizarse de acuerdo al SAR. De acuerdo al SAR. Luego siempre vamos a utilizar el been. El been es el pasado participio del verbo to be. Been. Plus el verbo en sí, que ese sí va a tener que agregarse el ing. Y para agregar el verbo el ing hay unas reglas que ya las conocemos. La hemos visto en años anteriores, en clases anteriores, y vamos a definir si utilizamos since o utilizamos for, más un expression time. Veamos el primer ejemplo que nos dice: I have been wanting this morning. Yo he estado corriendo desde esta mañana. Quiere decir que esta mañana no hay un tiempo específico, solo dice que arranqué a correr en la mañana y todavía sigo corriendo. Eso es cuando yo utilizo el presente perfecto continuo. Veamos el siguiente ejemplo. Veo un grupo de niños y yo les puedo decir: hey, you have been watching TV for hours. For
porque puede ser una hora, 2 horas, 3 horas, que ellos han estado viendo, sentado delante del televisor, viendo TV. You have been watching TV for hours. Porque soy y todavía sigue en televisión. Y dos ejemplos más. Lo que acabo de utilizar en tercera persona aquí, en chiquito, y que le buscan, has, ya no utilizamos have. ¿Por qué? Porque, como les decía, que have y have va a ser de acuerdo a los sujetos que vamos a estar utilizando. Leamos el ejemplo. He has been studying since yesterday. ¿Cuándo comenzó él a estudiar inglés? Ayer. ¿Sigue estudiando inglés? Sí. Entonces, es por así. Y el último, she has been cooking for 2 hours. ¿Hace cuánto comenzó ella a cocinar? Hace 2 horas. ¿Sigue cocinando ella? Sí. Okay. Ella ha estado cocinando for 2 hours. Ok, nos quedamos hasta acá y nos vemos en la próxima.